En este vídeo vamos a hablar de cuáles son los síntomas que vais a observar en vuestro gato si accidentalmente le dais a comer cebolla. Para lo cual, en primer lugar, os explicaré por qué es tan tóxica la cebolla para los gatos y, en segundo lugar, claro está, qué es lo que va a manifestar vuestro gato si accidentalmente ha comido, aunque sea, una pequeña cantidad de cebolla. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Mirad, la cebolla tiene en su composición una sustancia conocida con el nombre de alicina. Lo tienen la cebolla y lo tienen también otros compuestos, otras plantas similares a la cebolla, de la misma familia. El ajo, los puerros, cebollines y demás. Es cierto que la cebolla es la que más cantidad de alicina tiene. El ajo, por ejemplo, tiene menos. De hecho, en ocasiones lo recomendamos a muy pequeñas dosis como antiparasitario. Pero en general que sepáis que todos tienen alicina. Pero como os digo, la cebolla lo tiene en grandes cantidades este compuesto. ¿Y qué es lo que hace la alicina? Pues la alicina tiene la capacidad de inhibir el enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Y por qué es importante esta enzima? Porque esta enzima tiene como función proteger a los glóbulos rojos evitando su oxidación, con lo cual si este enzima no está activo, los glóbulos rojos del gato se oxidan y a posteriori se rompen, con lo cual se genera una anemia hemolítica, es decir, una anemia por rotura de los glóbulos rojos del gato. Esto ya de por sí es muy grave, porque nos va a dar una sintomatología muy característica. En primer lugar, notaréis que el gato está como que se ahoga, básicamente porque la sangre no sirve para transportar oxígeno, porque los lóbulos rojos están rotos, básicamente no por otra cosa. Y al no poder manifestar, eh, transportar oxígeno, el animal se nota cansado, se nota que respira con mayor rapidez, tiene una, una, una disnea, tiene también una taquicardia, es decir, el corazón late más rápido con la idea de compensar, es decir, oye, la sangre no lleva casi oxígeno, voy a bombear más rápido para que esa poca sangre que todavía funcione llegue a más partes del cuerpo. Con lo cual, pues bueno, es un cuadro, ya te digo, taquicardia, respiración acelerada, animal abatido, mucosas blanquecinas, alteraciones en el hígado, incluso en los casos más avanzados puede aparecer también una ictericia, es decir, una coloración amarillenta, sobre todo en la mucosa de la boca y en la mucosa ocular. Si el problema persiste, que sois cabezones a la hora de darle cebolla, a pesar de lo que os estoy contando, pues básicamente la anemia hemolítica puede ser suficiente para conllevarnos a la muerte del gato. Es cierto que no es lo mismo en un gatito pequeño, que nos lo puede llevar con muy poquita cantidad y en apenas pues, unos días que en un gato grande donde el problema puede cronificarse. Y a lo mejor no os acordáis de que le disteis este cebolla hace cosa de una semana, semana y pico. Pero, yo vuelvo a decir, de cualquier manera, la anemia se va a manifestar. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.